están? Como podrán ver, el día de hoy no me encuentro en mi cuarto de maquillaje. Vamos a hacer un recorrido por la Feria de las Fresas de mi ciudad, Irapuato, Guanajuato. Acompáñame a ver qué descubrimos juntos. Así que comencemos. Comenzaremos explorando las explanadas para ver qué cosas nuevas nos encontramos. Comenzaremos con la Expo Ganadera. Aquí en mi ciudad cada año se hace una exposición de agroalimentaria. Este evento se realiza en el segundo semestre del año y vienen nuevos expositores a mostrar sus nuevas tecnologías a los agricultores para que tengan mayor impulso para la ciudad. Beauties, les comparto que tuve varias entrevistas con algunos expositores, pero por derechos de autor no voy a poder compartirles todas las entrevistas. Es por eso que yo les voy a estar narrando todo lo que ellos me compartieron. Beauties, en esta sección vimos varios animales y entre ellos me llamó mucho la atención este panal de abejas y el maestro apicultor se acercó conmigo mostrándome la abeja reina y me dio a probar su producto. La miel estaba deliciosa, Beauties, la verdad me sabía bastante rica. Hace mucho que no probaba este tipo de miel, estaba riquísima, Beauties, así que se la recomiendo. Él cría sus propias abejas y de esta manera nos muestra que su producto es 100% de origen natural. Él es de León, Guanajuato y en la descripción te voy a dejar sus datos de contacto. Para los más atrevidos también hay una pista de go-karts. Bueno, Beauties, ahora vamos a pasar al área de los juegos mecánicos. Hay de diferentes tamaños y para todas las edades. No sé si me voy a animar a subirme alguno porque la verdad me dan mucho miedo. Como pudiste ver, hay gran variedad de juegos mecánicos, pero en una feria no puede faltar la tradicional Rueda de la Fortuna. Este juego ha salido en muchísimas películas, es bastante lindo y me encanta porque es una forma muy romántica de venir a una cita. Como puedes ver, los grandes también se divierten, así que trae a tu familia para que se divierta también. Este es un juego de mi infancia que me trae bastantes recuerdos. Como cada año viene la Casa del Terror y la verdad, como cada año, no me atrevo a meterme. ¿Tú te atreves? Como podrás ver, Beauties, hay gran variedad de juegos y hay unos que están bastante locos que te giran y te hacen vomitar. Bueno, yo me vomitaría. Si tú eres bastante extremo, te invito a que te subas a todos. Y como en cada feria, Beauties, no pueden faltar todos los juegos que son de azar, de destreza. Tú cuéntame, ¿cuál es tu preferido? Yo, el que más me gusta es el de las canicas. Vamos a ver cuáles juegos están este año para ver cuál jugamos. Como te pudiste dar cuenta, Beauties, no me subí a ninguno de los juegos. Es por eso que vamos a jugar mi juego favorito, que es el de las canicas. Para jugar este juego, Beauties, te dan cierta cantidad de canicas y estas las colocas en los orificios que están enfrente de ti, las lanzas una a una y diferentes orificios tienen diferentes números y dependiendo de la acumulación que hagas en número, te darán un regalo. Y pues ganamos, Beauties, y me dieron a elegir entre un peluche, entre un juguete y una alcancía. Así que elegí el juguete y este lo voy a regalar a una Beauty Baby. Me encontré a esta Beauty que es la ganadora y se puso muy contenta cuando le obsequiamos el juguete. Déjame en los comentarios si te interesaría que hiciera más dinámicas como estas. Y como ya era un poco tarde, Beauties, ya tenía un poco de hambre, así que decidí irme a la zona gastronómica y decidir qué vamos a comer. Nos encontramos a este food truck y siempre cargo con mis laminitas de jabón para lavarme mis manitas. Yo me pedí dos de pastor y uno de ciclón asado. Bueno, mire, ya terminamos de comer, ahora vamos a otro pabellón. Pero quiero recomendarles estos deliciosos tacos que al chile son los mejores tacos de Irapuato para que vayan a hacer. La verdad, Beauties, estaban deliciosos y una disculpa porque había muchísimo viento. Beauties, vamos a pasar al pabellón de marca Guanajuato. En este pabellón vamos a encontrar productos de gran calidad 100% guanajuatenses. Como pueden ver, Beauties, hay gran variedad de productos, unos enfocados a lo ecológico, hay también de pieles y también alimenticios. Ninguno de los productos aquí mencionados hicieron alguna promoción pagada, solamente son algunos de los que me llamaron la atención. El primer stand que me llamó la atención fue Naturindos, el cual hace diferentes productos hechos a base de tamarindo. Aquí el señor Carlos Alfaro nos estaba explicando todos los productos que él maneja. Me dio a probar varios productos hechos a base de tamarindos, unos dulces y otros más salados. Y también me comentó que tenía un producto el cual lo puedes utilizar para las micheladas. La verdad, Beauties, es que no sabía que se podía hacer tantas combinaciones hechas a base del tamarindo. La verdad, Beauties, me encantaron sus productos y acá abajo en la descripción te voy a dejar sus datos de contacto.
También me platicó de este nuevo producto, que es una oblea hecha a base de tamarindo con amaranto. La verdad, se ve deliciosa. Sus productos son de Salamanca, Guanajuato, y si vienes a la feria, no olvides pasar a su stand. Otro stand que me llamó bastante la atención, Beauties, era este, porque tiene productos hechos a base del nopal. Me dieron a probar también unos churros que son hechos a base de nopal, y la verdad, estaban buenos, Beauties, no sabían a nopal. Nos mostraba que tiene diferentes productos hechos a base de nopal, unos de ellos eran jabones, también harinas para hacer hot cakes y cualquier pastel, Beauties, y también tenían encurtidos. Me encontré, Beauties, con esta cerveza artesanal que se llama Genaro Roque, y la cual es 100% irapuatense, Beauty. Manejan tres tipos de cervezas y a mí me dieron a probar la más clara. Yo la verdad no tomo mucho, Beauties, pero la verdad estaba deliciosa. Tenía unas connotaciones bastante ricas, tenía un aroma bastante rico, Beauties. Tenía también un sabor dulcecito como a miel. No sabía nada amarga, Beauties, así que estaba deliciosa. Me comenta el productor que el nombre de la cerveza artesanal es Genaro Roque en honor a su abuelo, que inició con la marca hace muchos años. El etiquetado es bastante llamativo, Beauties, y esto fue en colaboración con un artista irapuatense. Realmente, Beauty, te recomiendo que la pruebes y la puedes adquirir en sus redes oficiales y también la puedes adquirir por Amazon. Acá abajo te voy a dejar sus datos de contacto por si te interesa. Y la relación entre la calidad y el precio es bastante buena. La verdad, Beauty, me gustó mucho, así que ¡salud! Como pueden ver, Beauties, hay una gran variedad de productos y que son muy poco comunes. Llegué a otro stand que me llamó bastante la atención porque había productos que son de origen natural y que son para el cuidado personal, y así puedes tener tu spa en casa. Aquí me compartía que tenía una gran variedad de productos. Tenía sales de baño para exfoliar tus manos, igual también para exfoliar tu piel, y me compartió que tenía gran variedad de bálsamos labiales y yo decidí adquirir uno. Incluso en otro stand, hasta había masajes. Había muchos stands de artesanías y yo decidí adquirir un mandil de Frida Kahlo. Y tampoco pueden faltar los stands de los típicos y tradicionales dulces mexicanos, así como el famosísimo pan de acámbaro. También me encontré con otro stand que es de salsas machas y que es de origen 100% irapuatense. La verdad, Beauties, el señor era muy amable y me dio a probar algunas de sus salsas. Sí estaban un poco picantes y uno de ellos era de chile morita, que es bastante fuerte, y logró su cometido porque logró enchilarme. Están deliciosas, Beauties, pero ten cuidado si vas a probarlas. También en este stand había productos naturistas. En otro stand, Beauties, me encontré con un vino hecho a base de Jamaica. Tenía unos toques bastante sutiles de Jamaica, pero estaba muy delicioso, Beauties. No lo había probado antes y este es de León, Guanajuato. Me comentó el productor que lo puedes tomar solo o acompañado y que de cualquier manera va a ser una delicia. Lo puedes encontrar en algunos restaurantes de León, Guanajuato. Igual acá abajo en la descripción te voy a dejar sus datos por si quieres adquirirlo. También, Beauties, me encontré con las salsas de Doña Cata. Trabaja con personas con alguna discapacidad, así que si puedes, cómprales. Y tampoco podía faltar el famoso tequila de Corralejo. Había otro stand, Beauties, que manejaba snacks saludables. Había salados, dulces y salsas.
La marca es Benedeli y es hecha en León, Guanajuato. Aquí me comentaba que tenía snacks saludables, los cuales eran hechos a base de cacahuate horneado y no frito. También tenían snacks saludables hechos a base de nuez glaseada, de azúcar de caña, que no contiene jarabe de maíz y que según es 80% menos de calorías que la nuez garapiñada. Y la joya de la corona son sus salsas matcha, que son hechas con 100% aceite de oliva. Y me dijo que no hay nada más deli que Benedeli. En la descripción te dejo sus redes sociales. Y la marca Mayaquil nos está obsequiando algunas cortesías para probar su producto de salsa en polvo. También estaba el stand de Alcaja Chocolate Artesanal, que vendía productos hechos a base de cacao. Es una marca 100% irapuatense, cuenta con diferentes presentaciones, con diferentes niveles de azúcar y diferentes niveles de cacao, dulces y amargos, pero al final lo que importa es el que a ti te gusta o necesitas. Y hablando de chocolate, Beauties, me encontré con otro stand que me dieron a probar granos de café con chocolate, que lo que en realidad manejan son diferentes productos de café, como el café soluble para cafetera, entre otros. Hay muchos lugares donde te puedes tomar varias fotitos para Instagram y Facebook. También me dio un paseo por el pabellón comercial, en el cual puedes encontrar varios productos que te pueden interesar. También llegué, Beauties, a este stand donde me ofrecieron un café con un poco de endulzante de stevia. También manejan productos con beneficios para nuestra salud, por si te interesan. Ella promueve la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Aquí abajo te dejo sus redes para que lo sigas. En esta edición de la feria nos encontramos con una exposición de vehículos militares, sobre todo porque tenemos la 12ª región militar en nuestra ciudad. En este pabellón se pueden divertir niños y grandes, pueden subirse a los vehículos militares y pueden meterse por dentro y por fuera para tomarse fotografías, videos y compartirlos en sus redes. Esta es una exposición que puedes disfrutar en familia. Y no podía faltar también mi foto arriba de alguno de estos vehículos, así que ve a mi Instagram para que veas la foto. Y como puedes ver, Beauty, ya anocheció y la feria aún se vuelve más mágica. Beauties, y no me podía ir sin probar las deliciosas fresas cristalizadas con chantilly, producto típico y tradicional de la capital mundial de las fresas, Irapuato, Guanajuato. Te invito a que las pruebes si es que vienes a mi ciudad, están deliciosas. Y pasando por una de las explanadas, Beauties, estaba un concierto en el Foro Cultural de Rock y había un señor mayor que disfrutaba y bailaba como niño. Ver este tipo de escenas te contagian de energía y te ponen de buenas. Ya para irnos pasé a comprar unos churros y algo de cenar. Y a la salida no olvides comprar tu pan de nata o nuez. Beauties, y así llegamos al final del recorrido de la feria. Disfruté mucho el conocer y degustar los productos de las diferentes exposiciones. Cuéntame qué te gustó más de lo que te mostré y etiquétame en tus fotos si vienes a visitarla. Búscame como Denise Vázquez Vlog. Me encantó mostrarte un pedacito de la feria de mi ciudad que impulsa la economía del municipio y del estado. También, Beauty, no olvides dejarme tu like y compartirlo con todo el mundo para que más gente conozca mi contenido. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por ahora, Beauties, me despido y nos vemos la próxima semana con otro videito nuevo. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye!